Bueno, con Chile Cruz vamos a repasar lo que fue tal vez una experiencia un poco amarga de tu carrera, que fue la eliminación, el gran sueño que tenías de clasificar al Mundial de Francia y bueno, retirarte, lo habías anunciado de la selección en el Mundial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Vamos, ¿por qué sentí? Porque esa selección se fogueó bastante y aprovechó fecha FIFA y llegó con mucha preparación a esta competencia. Sí, bueno, no, todavía faltaron algunos detallitos. Creo que no todo fue... faltaron algunos detallitos más que mis compañeras lo estaban viviendo. Pero bueno, son cosas del fútbol, la verdad que... ¿Cómo qué detallitos? Teníamos una generación, muy buena. Con jóvenes, con otras que ya tenían experiencias mundialistas, y la verdad que uno no se explica, el fútbol a veces es así. Nosotros siempre ponemos todo en manos de Dios. Y bueno, al final no se nos dio la clasificación, y pues di, aceptar ese trago amargo, la verdad que yo personalmente lo tomé como una bofetada de humildad. Porque bueno, así es, hay que ser humildes para aceptar que algunas cosas no estuvieron correctas. Y bueno, ahora lo que para mis compañeras, para algunas, fue una experiencia. Yo creo que para mí era más claro porque yo sabía que a otro mundial no iba a llegar. Entonces esa fue la parte más dura, ver cómo ellas en su momento hablaron de que esto le sirva de lección, y para mí, bueno, ya la lección creo que ya la había vivido anteriormente, y esa fue como la parte más difícil.